para mí, para mí, mi forma de ver, es que el sistema le madrugó a los partidos políticos, porque ellos sí trabajaron en las comunidades, les informaron, ¿sí? Y los partidos políticos, para mí, lo vieron como una cosa insignificante que tal vez, pues, que no iban a ganar, quién sabe. Y eso, para mí, se durmieron los partidos políticos de aquí, de Ayutla. Compañeros, prometen cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea. Gracias, compañeros, porque así lo hiciesen, que esta Asamblea se los premie. Y si no, que esta Asamblea de representantes propietarios y clientes también se los demande. Gracias. Ayutla, despierta, Ayutla, no te pongas a llorar. Con bastante sentimiento voy a empezar a cantar. Ayutla, despierta, Ayutla, no te pongas a llorar. Ayutla, tú eres muy joven, no te puedes defender. Tus políticos que tienes cruda te quieren comer. Ayutla, tú eres muy joven, no te puedes defender. Tus políticos que tienes cruda te quieren comer. Dedicamos a estas chilenas sin agraviar a los presentes. Los políticos que tienes te la hacen de defensores. Unos nuevos carniceros de todos alrededores. Los políticos que tienes te la hacen de defensores. Unos nuevos carniceros de todos alrededores. Tienes tus dos municipios, esta es la pura verdad. Si de vista frente al sur es Florencio Villarreal. Tiene tus dos municipios, esta es la pura verdad. Si de vista frente al sur es Florencio Villarreal. Yo vivo en el municipio de Ayutla desde que tengo 6 años de edad. Yo soy originaria de una comunidad que es el Mesón, creo que ya lo mencioné antes, de aquí del municipio de Ayutla. Pues yo llego, vivo con mi abuelita porque mi mamá se queda viuda con 9 hijos. Bueno, se queda sola, pues se muere mi papá y se queda con 9 hijos. Y pues en eso de buscar algo mejor para nosotros, pues ella pues opta por mandarme con mi abuelita aquí a Ayutla. Y pues yo vivo tiempos muy bonitos, pues donde hay mucha tranquilidad, donde puedes tener tus puertas abiertas y no pasa nada. Tanto pues decimos nosotros en el centro como en las orillas, o sea, no pasaba nada. Yo pues vivía en una calle que se llama 5 de Mayo, que está como unos 5 minutos del centro, 3 minutos del centro. Y pues nosotros, para nosotros era pues muy bonito, porque digo, todos los muchachos en la tarde salían a jugar o salíamos nosotros a comprar el mercado y no pasaba nada. Como en el 2000, 2002, 2004, pues empezamos a ver que ya estaban asesinando a los jóvenes, o sea, que iban a las fiestas, pues había jaripeos, había bailes, todo eso, y vimos que empezaron pues a asesinar a los jóvenes, o sea, y nosotros decíamos, ¿por qué, no? El justificante, como siempre, era, pues andaba en malos pasos, a lo mejor andaba pues metido en algo mal, ¿no? Sin embargo, nos vemos acorralados de una manera muy, muy especial por parte del crimen organizado. Ya aquí
cualquiera, nada más con decir es que yo pertenezco a este grupo, ya era de tenerle miedo. A tal grado de que aquí no podía uno platicar con alguna persona frente a frente. Cada vez que platicabas con alguien tenías que hacerlo con la cara baja, porque no sabías con quién estabas hablando. De aquí, de la cancha de aquí arriba, se levantaron a dos muchachos y los cruzaron aquí el río. Pues no tardó, pues yo creo, 15 minutos, cuando mucho, de que los levantaron, los torturaron y los mataron aquí adelantito. En Ayutla, ya los compas estos se paraban en la esquina de la prepa o del bachilleres y a veces hasta de la secundaria. Ahí, me gusta aquella chica, consígueme su número. O consígueme el número del papá o de la mamá, y le llamaban, ¿sabe qué? La quiero a tales horas en tal parte. Y si no lo hacen, ya saben a lo que le tiran. Hasta ese grado llegaron aquí, en Ayutla. Que las cosas estaban cambiando, que empezaron pues con una simple extorsión de llamada por telefónica, haya un secuestro donde se llevaban a las personas y tenían que cobrar un rescate. Y después de eso la situación empeora porque empezaron a desaparecer a personas. Tenemos un compañero que su hijo se lo fueron a sacar de su casa y simplemente jamás apareció. Y cuando él pone una denuncia en el Ministerio Público, resulta que pues igual le lleva el ministerio, los delincuentes llevan la denuncia de su casa y se la rompen, se la queman y dice que no siga porque le va a pasar lo mismo que su hijo. Entonces digo, esa es una historia que ya hemos contado en algunas otras ocasiones de la delincuencia. Y nos damos cuenta que pues ya la misma autoridad está ligada, ¿no? con los que andan mal en la cabecera municipal. Nos damos cuenta de eso porque la policía municipal, cuando los desean en algún momento los chicos malos se ponen a tomar en algún espacio, pues cierran, ponen una patrulla de un lado y del otro patrulla del otro lado para que los carros no pasen y no molesten a los que están ahí. Pues yo no sé por qué lo hacían, ¿no? Si para salvaguardar a las otras personas que no pasaran ahí para que no les hicieran algo o estaban a servicio de ellos. El presidente municipal en ese entonces también igual se daba, pues ahora sí, a veces lo resguardaban esas mismas personas, o sea, salía alguna actividad y pues llevaba a la policía, pero también esas personas pues ahí andaban con él armadas. Entonces decíamos, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Y quién va a hacer algo? Pues nos tuvimos que organizar por las circunstancias en que vivíamos, el abandono total de las instituciones de gobierno que se encargan
de proveernos de todo lo que se requiere como mexicanos, a todo lo que tenemos como mexicanos. Sin embargo, pues parece ser que a las instituciones gubernamentales se les ha olvidado que como mexicanos tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Y en el andar de todo eso, pues empezamos a descubrir muchas otras necesidades, grandes necesidades, pudiera decirse, de la población. Entre ellos, un flagelo grandísimo es el abuso de la Comisión Federal de Electricidad con los recibos de luz. Y entre eso nos encontramos con que había una organización que luchaba por esa condición, y pues obvio hubo un acercamiento, platicamos, y así fue como en el 2010 nos convertimos en una organización que, por un consenso general en una asamblea plenaria, se le llamó UPOEC, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Y hablamos con parte de los que se creía que eran del crimen organizado, y se les pidió de favor que no se metieran con el pueblo. Yo creo que, pues, si ellos lo consideran un trabajo, bueno, pues que sea trabajo, pero que no lo hagan de esa manera. Nosotros les pedimos no violaciones, no levantones, no cobros de piso, y que no se metieran con nosotros. Ya nos habían levantado primero un comandante de Huacachagüe. Esa fue ya la segunda intervención del crimen. En la tercera hay una comunidad aquí a unos 4 o 5 kilómetros aquí para abajo. Se llama Rancho Nuevo. Secuestraron al comisario de aquí de Rancho Nuevo. Y entonces ya no nos quedó otra alternativa, porque ya habíamos advertido que si nos volvían a atentar al pueblo, tendríamos que reaccionar. Inmediatamente, en cuanto nos enteramos de que lo habían levantado, cerramos todas las carreteras. Como civiles todavía no teníamos la capacidad como sistema, porque aún no lo éramos. Y cuando lo iban a sacar por Cruz Grande, ya se encontraron con que estábamos revisando todos los carros. Había puestos de filtros de revisión. Y entonces se regresaron, les llamaron por teléfono, él nos dio su propia versión, en paz descanse, ya murió, de cómo lo torturaron y todo lo que le dijeron. Y entonces, en ese momento hicimos nosotros una asamblea, convocamos a las autoridades de las comunidades aquí cercanas que pudieran participar, que quisieran participar, y pues pusimos las cartas en la mesa. ¿Saben qué? Es ahora o nunca. ¿Le entramos o si no, pues nos van a seguir haciendo lo mismo? Y en realidad, pues fuimos muy pocos los que decidimos. Nadie quería entrarle, pero lo decidimos y nos fuimos a la gasolinera que está saliendo para Cruz Grande. Ahí pusimos el primer filtro, a menos de 50 metros de donde estaba el retén del ejército. Obvio, nosotros no estamos en contra de las instituciones. A veces estamos en contra de sus malos servidores. Había en ese tiempo un capitán de apellido Prom, que era el encargado del destacamento aquí en Ayutla, pero él mismo estaba coludido con el crimen. Y entonces, pues como en las comunidades, en los municipios, prácticamente nos conocemos todos. Entonces todo el mundo sabe qué hace uno, qué hace otro, qué hace aquel. Y pues obviamente quedábamos por hecho que, ya sabiendo quiénes eran, pues los empezamos a detener. Detuvimos a 56 personas coludidas con el crimen organizado. Se supone que un comisario municipal está dentro de la Constitución, ¿no? Sí. Es auxiliar de la gente del ministerio. Así es. Así que yo por ahí, por ese lado, no tenía miedo. Porque yo los presos, a ningún preso torturamos, golpeamos, a nadie. Y yo sabía que no estaba fuera de la ley. Estaba actuando de acuerdo a por los estatutos que marca el reglamento, ¿verdad? Pero no, ya nos traían ya los helicópteros aquí, vieran mi casa, cómo me traían, el comisario lo van a agarrar, el comisario lo van a agarrar, el comisario.
Le dije a la titular de la PGR, ¿y por qué tenían tantas armas? No, licenciada, no había arma, allá con machete, con resortera. Palo. La policía sí tenía arma, pero arma de escopeta 20, 16, rifle 22, una 380 cargaba la policía, nada más. Dice, ¿pero por qué resultó tanta gente armada? Porque, pues usted sabe, digo, que hasta en la Constitución está, que todo el campesino tiene derecho a portar una arma en su casa, desde una escopeta, un rifle, siempre un arma de bajo calibre, ¿verdad? Dice, pero están registradas, muchas están registradas, otras están en proceso de registro. Es lo que le dije a la titular, la PGR. Dice, no, está bien, comisario, bien hecho lo que hicieron. Aquí ya estaban por entrar, ya casi ya entraban, pues la mera verdad, ya entraban. Lo que aquí la gente podrán entrar y podrán matar. Y se lo digo, hasta ahorita, estamos ahorita al 100%. Pueden entrar los de la maña y pueden matar gente aquí. Así pueden venir forrados, pueden traer camioneta blindada. Pero ahora para que salgan, pues, no se imagina cómo es la gente. Aquí hombres y mujeres le entran. Porque ya estamos cansados. Ya no creemos ahora sí, pues, en las autoridades, pues, la mera verdad. Aquí no vaya a decir que porque seamos valientes, no, profe, no. No. Sino que la gente está organizada. Vale más estar organizado que ahora sí tener el valor, ¿verdad? Y nos vimos obligados a conformarnos en un sistema de seguridad y justicia ciudadano. Eso fue el 22 de marzo en Buenavista, una asamblea plenaria con algunos municipios. Estaba Ayutla principalmente, Tecuanapa, Cruz Grande y Copala. Todavía no se anexaba San Marcos ni Markelia. Ahí se levantó un acta, ahí la asamblea nombró a sus comandantes regionales, ahí se nombró todo lo necesario en esa asamblea para podernos conformar en un sistema. No podemos ser autodefensa porque la autodefensa se entiende que es solamente cuando estás en riesgo, en el momento. Ahí es donde entra la autodefensa. Y nosotros ya no podemos estar... Nosotros tenemos un riesgo latente siempre. Por eso estamos obligados a tener que implementar un sistema de seguridad y justicia. Esto le asusta mucho al gobierno, ¿eh? Cuando se habla de seguridad y justicia, oye, ¿por qué? Porque ellos están obligados a proporcionarnos esos servicios, que son precisamente para eso nos cobran tantos impuestos, pero no lo dan en ninguna parte. El artículo 39 es el que nos ampara, y tratados internacionales, como el 169 de la OIT. En algún momento la tristeza para nosotros obviamos, fue que estábamos viendo morir también nuestro mercado. Yo soy comerciante y estaba ahí frente al viejo mercado enfrente, y pues ya llegó el momento en que estaba desolado, porque la gente de las comunidades o de los otros municipios ya no venían por la situación que se daba. Y de repente empezó a florecer otra vez, o sea, vimos cómo otra vez se reactiva el comercio. Y pues muchos de los otros municipios con toda la confianza viniendo a comprar y llegando de madrugada y yéndose tarde, y no pasa, pues hasta ahorita vemos que no pasa nada. Y después del 5 de enero de 2013, pues todo eso pues ya cambió, ¿no? Y empezamos a ver cómo poco a poco se empezaron a reactivar pues la economía, porque incluso muchos abandonaron sus casas, sus negocios antes de que llegara el movimiento, se fueron, pero cuando supieron del movimiento, la gente empezó a regresar, empezaron a abrir otra vez sus negocios, y eso a nosotros pues nos dio mucho gusto y mucha esperanza de que pues las cosas venían para bien. Después de todo eso nos dimos cuenta
que no era suficiente, ¿no? Porque en el trayecto de que salimos, de que nos organizamos, de que estuvimos ahí buscando cómo apoyar a los compañeros, dando pues comida, buscando otros apoyos con otras personas para que siguiera esto adelante, nos dimos cuenta que tener la seguridad no bastaba, porque en todo ese momento pues nunca tuvimos el apoyo de la autoridad municipal. Mínimo esperamos que los regidores se acercaran o que el presidente municipal se acercara. Nosotros tuvimos que ir a ver al presidente municipal en aquel momento y pedirles que nos apoyaran. Nos dieron como 40 despensas, que fue lo único que nos dieron. Y pues de ahí tuvieron que pasar como unos 4 o 5 meses para que nos dieran gasolina. Eran 40 litros que nos daban en aquel entonces diario. De ahí tuvo que pasar casi como un año para que nos dieran una camioneta. Y pues igual, de todos modos, nosotros lo agradecemos lo poquito que se nos dio de parte del ayuntamiento, pero sabíamos que eso no era todo, porque tenemos que andar como mendigando, ¿no?, algo, cuando decimos, pues es el recurso del pueblo, y si el pueblo se está organizando, lo mínimo que podría hacer la autoridad es decir, aquí estamos, ¿en qué podemos ayudar?, ¿en qué podemos servir? Pero no lo vimos así. Entonces eso obliga a repensar, ¿no?, ¿qué más podemos hacer? Nosotros nos enteramos entonces que en Cherán había el cambio de régimen de gobierno, ¿no?, a usos y costumbres, y decimos, bueno, nosotros también lo podemos hacer. Porque por regla general, hasta ahora, en todas partes, cuando llega la época electoral, van y compran las conciencias. Te doy una despensa que te dura 2 o 3 días, o ponle una semana, pero te voy a joder durante los 3 años. Y la gente, y como la gente, repito, piden ahora sí para su fiesta, para pues cualquier evento en sus comunidades, y reciben el apoyo, aunque sea poco, lo están recibiendo. Y por esa manera, de esa manera piensan ellos que pues es un gran apoyo, ¿no?, y se sienten comprometidos. Hemos subido a esa comunidad, hemos estado con ellos y le hemos platicado, y es lo que nos han dicho. No, dice, pues ustedes dicen que andan por ahí con uso y costumbre, no nos traen nada, dice, sin embargo, dice, cuando andan los partidos por acá, más, dice, cuando hay elecciones, viene un partido, nos da refresco, viene otro partido, igual nos da refresco, así que dice, casi todo un mes nos las pasamos tomando refresco, ¿sí? Y ustedes, dice, no traen nada. Los partidos tuvieron su momento, le dimos la oportunidad, fuimos parte precisamente de esa estructura, les decía hace un momento, yo fui representante en varias ocasiones, ¿sí?, en algunas casillas, ¿sí?, precisamente cuidando los votos, según, pero al final de cuentas, al llegar a los cargos, pues ya ni conocen a nosotros, ni mucho menos, ¿no?, la gente de las comunidades. Ahora se habla últimamente que Ayutla le está llegando arriba de 100 millones de pesos exclusivamente para obras, ¿sí?, y que de manera general está recibiendo anualmente 300 millones de pesos ya en suma general. Entonces el pueblo se pregunta, recibimos tanto dinero, con razón, y hacen las suposiciones en base a los comentarios de conocidos, que la presidenta con un sueldo quincenal de 40 mil pesos, que el regidor sueldo quincenal de 25 mil pesos, entonces sí hay dinero, pero en mi calle, en mi colonia, en mi comunidad, no hay obras, no hay beneficios, y por ese lado, entonces, el pueblo en sí está convencido de que quiere un cambio. En la actualidad sabemos de que, pues, la actual presidenta es la que toma la decisión, pues ella va a hacer qué obra quiere hacer, sin tomar en cuenta la opinión de la gente que vive allí, sino que, pues, lo que ella cree, pues por ahí lo hace, ¿no? Y por otro lado, todos sabemos de antemano, aparte de que los funcionarios tienen ahora sí un buen sueldo, pues todavía pues se llevan una parte proporcional ahora sí del recurso que se tiene que aplicar en una obra, ¿sí? Entonces, de un total de un poquito más de 90 millones que llega propiamente para obras, bueno, pues de eso quién sabe cuándo realmente se aplica, porque hasta ahorita se desconoce cómo se maneja, cómo se proyecta en las obras, no se sabe, ¿sí? Si te vas dando cuenta, pues que todo es lo mismo, ¿no? Que ellos mismos se organizan aquí, que hacen pactos, que hacen acuerdos y que entre ellos mismos se ayudan. Si el que del PRD no es de su línea, del presidente que esté ahí es del PRD, pues va a haber al del PRI o va a haber de otro partido con tal de hacerse una alianza para poder hacer a un lado el que no convenga.
Entonces ya ahí nos fuimos dando cuenta que no es cuestión de que va a llegar alguien que realmente pues esté luchando por los derechos del colectivo de los pueblos. Va a llegar el que pues haya dado algún recurso o algo, se haya puesto en acuerdo que va a cubrir las cuentas del otro que no, que pues quedó a deber. El hartazgo viene también porque decimos, no tenemos agua potable, no tenemos drenaje, no tenemos dónde tirar la basura, no tenemos dónde ya poner nuestros muertos, no tenemos, bueno, el rastro es un asco, pues todo, desafortunadamente todo está por los suelos, y venga el PRI, el PAN, o el PRD, o el partido que sea, no hay un avance, no hay un desarrollo, o sea, sí hay avance para ellos, pero ellos en lo particular, y nosotros decimos, ¿y los demás qué? ¿Y los que menos tienen? ¿Y los que no se saben defender? Dadriga, pues entonces, cananduta, pues gascunda. Somos de Tamocuas, ni tiriga, ni bobas con bobas. Ah, curriga, ni gobierno, otra. Es muy lamentable vivir en la montaña con esta tristeza, güey. Parece como que no tenemos gobierno, parece que no pagamos impuestos, parece que no generamos dinero. No vivimos en la turística, pero lo que sí reclamamos mucho pues es el impuesto. Pues este es, nada para decirle, pues este es una muestra del trabajo comunitario que nosotros siempre acostumbramos a hacer sin a cambio de nada. Esto no recibimos ni un apoyo, fue a costo de la misma comunidad para sacar adobe, levantarla, los albañiles, la tuvimos que poner pues nosotros como pueblo y todo pues, teja, todo esto. Están los seis salones. Ah, están los seis salones. Sí, salones. Este es el primer escuela que hicimos. Seis grados. La etapa del 87, ahí ya lo terminamos. Hasta ahí no lo terminamos en el 87. Lo terminamos aquí en el 88. De la ventana de otro cuatro hiladas lo terminamos. En el 88, entonces ya cortamos teja. Alquilamos a alguno que viniera a cortar teja. Entonces nosotros tenemos barro aquí a nuestro pueblo. Ahí de la comisaría adelantito, por ahí entonces.
se cortó este material. Entonces, los 2 años casi se terminó esta obra. No. Está cerrado, está abierto. Esta es nuestra escuela, era. Sí, esta mala condición, nuestra escuela, todo el vidrio, todo tan quebrado, todo esto. Ya le pusieron mantel para el sol acá, por eso pusieron ese mantel. Aquí ya pues ya lleva años que estamos pidiendo al gobierno, no. Pues no se ha podido programar en este, nuestra escuela. Estamos olvidados nosotros. Si nada más prometen. A las campañas sí. Estamos puestos a ayudarlo, a apoyarlo lo más que se pueda. Pero ya agarrando la chambita ahí. Adiós, pueblo. Ya no queremos aquí, no. Sí. A otro salón lo mismo. Sí. Este que está, esta cortina, pequeño igual. Este, ¿cómo está? Para 31 años ahorita, aquí en el 87 que llevamos ahorita. Que solamente el pueblo es el que puede resolver su problema. Para nosotros esa es la idea, esa es la mira pues, de nosotros acá, como pueblo, ¿no? Es que sin pueblo organizado, pues no podemos hacer nada. Las promesas de los partidos van a seguir fluyendo, destruyendo nuestra buena organización que tenemos en la comunidad. Tenemos que buscar la manera de formar un gobierno desde abajo, un gobierno horizontal, no vertical, como normalmente aparece. Nosotros necesitamos buscar los mecanismos, aquí y en todo el país, de que podamos tener un gobierno en donde el pueblo mande y la autoridad obedezca. Y aquí nosotros lo hacemos como un mandato constitucional. El artículo 39 dice que el gobierno dimana del pueblo, es, en todo momento es para el pueblo y tiene la facultad de alterar o modificar su forma de gobierno cuando sea necesario. Tenemos que buscar la manera de que en esta ocasión sí se entere todo el mundo ¿para qué van a ser los recursos? Por decir algo, del ramo 33 le corresponde a cada una de las comunidades, según el censo poblacional que tenga, un recurso. Nadie lo sabe. Ahora lo tendrán que saber. Por eso van a tener un representante por cada una de las comunidades. Ese representante se tiene que enterar, deberá traer todo lo necesario para informarle a su población cuál es la cantidad de recurso que le corresponde, y esa comunidad tendrá la necesidad de formar sus comités de desarrollo comunitario para que el recurso que les llegue sea de beneficio para la comunidad, no para los funcionarios. Una solicitud que hacen los pueblos de Guerrero por primera vez es en 2012, hace 6 años, en el municipio de San Luis Acatlán, pedían algunas localidades, y en ese momento fue la UPOE quien encabezó la demanda de designar en San Luis Acatlán a sus autoridades por usos y costumbres. Pero los partidos y el Instituto Electoral en el momento hicieron todo lo posible para que la propuesta no pasara. Se dilató 6 años, un sexenio. Pero toda la experiencia, los obstáculos que se dieron en 2012 en todo este proceso en San Luis Acatlán sirvió para que en Ayutla de los Libres la población ha recuperado esta demanda, esta solicitud. Ya no se quedó en las manos de la UPOEC, sino en los ciudadanos. Este proceso inicia en el 24 de junio de 2014,
en donde un grupo de ciudadanos del municipio de Ayutla de los Libres hace llegar a este instituto electoral una solicitud en donde ellos manifestaban su inquietud de que las elecciones que se aproximaban para el año 2015 para el ayuntamiento fueran por el sistema normativo propio o por usos y costumbres. Y no fue fácil empezar con una solicitud, primero que nos negaron en el IEPC, que dijeron que no, Ayutla no podía porque pues no era el 100% indígena, que eso simplemente eran para los lugares que tuvieran la totalidad de gente indígena, pero que Ayutla no lo era. El Instituto Electoral estaba ya con un proceso electoral iniciado y contesta el Instituto Electoral que ya estaba iniciado el proceso y que era difícil, ¿no?, llevarlo a cabo, que no, habría que hacer varias acciones. Se nos dijo que ya no había tiempo porque era el 2015, en ese momento estábamos como a 4 o 5 meses del 2015 y nosotros dijimos, bueno, sí hay tiempo, o sea, porque nosotros empezamos desde el 2012 a buscar esta forma de elección y simplemente nos llevaron como que sí, que luego, que ya va, y que aguanten, que primero San Luis, después ustedes. Se hizo en San Luis, pero aquí no lo hicieron. Los ciudadanos inconformes presentan un recurso ante el Tribunal Electoral, quienes ordenan al Instituto Electoral que se lleve a cabo una consulta a la ciudadanía para determinar si podrían hacer su elección por usos y costumbres. Es una sentencia del Tribunal Electoral de la Federación que ordena que lleven a cabo primero un estudio pericial, que es un estudio antropológico, en donde se determinara si existían usos y costumbres en el municipio. Y posterior a ello, que se procediera a llevar a cabo una consulta. Nadie se imaginaba para qué era eso. O sea, la ciudadanía estaba así como, si ahora me pregunta, yo te contesto. Tal es el caso como alguna pregunta que hacían, ¿cómo eliges tú a tu autoridad municipal en tu comunidad? No, pues en una asamblea y al mano alzada, ¿no? Porque así elegimos a nuestros comisarios en las comunidades. Vinieron a las colonias, oye, ¿cómo eliges a tu delegado de colonia? No, pues en una asamblea y pues, a mano alzada o por pizarrón, ¿no? Y ese estudio supuestamente arrojó que en Ayutla pues nosotros estábamos acostumbrados a elegir a nuestras autoridades a través de ese método, cuando nunca se preguntó cómo se elegía el presidente municipal. Y pues el presidente municipal en la urna. La identidad cultural no se adquiere solamente a través de la lengua, ¿no?, sino también de las prácticas culturales, el qué comes, cómo comes, qué se prepara, cómo designas autoridades, cómo te relacionas con los mayores, con la gente, con los vecinos. O sea, la cultura es algo muchísimo más extenso. Entonces, identificar la identidad de quienes en apariencia no se asumen como indígenas porque no hablan la lengua, eso no quiere decir que no sean indígenas. En el municipio de Ayutla, por las prácticas, por lo que pudimos compartir, sobre todo en la zona urbana, la mayoría de la gente tiene una ascendencia indígena, más del 40%. La minoría tiene una ascendencia que se pudiera decir mestiza. Nos dijeron que la consulta sí venía, que sí iba a ser el 11 y 12 y me parece que fue 17 y 18 de octubre del 2015. Ese fue el primer paso que tuvimos, pero de todo ese proceso cuando se hizo, pues nos minimizaron en el primer paso. O sea, dijeron, no, eso no va a pasar, los de los partidos, no va a pasar, no se preocupen, no hay nada que temer. Entonces, cuando vieron que en el primer día les dimos bastante duro y casi pues arrasamos, entonces ellos trabajaron, tuvieron el tiempo de la semana para trabajar y meterle con todo, ya con despensa, con dinero. Fue una campaña express de todo, de dádivas. Y pues en la siguiente, pero no nos alcanzaron, o sea, y se logró dar lo que, pues ahora sí, el triunfo, ¿no?, de la consulta. Hemos participado en la resolución de los medios de impugnación que han interpuesto los partidos políticos y algunos ciudadanos. La policía comunitaria, el sistema
de seguridad empiezan a hacer labor política. Empezaron a meterse, empezaron a penetrar en cada una de las comunidades, empezaron a controlar a las comunidades, a los comisarios, y empezaron a penetrar de manera política. Ellos argumentaban en algún momento que no hubo información, que no hubo traducción, que incluso llegaron a argumentar que anduvimos amenazando a la gente con armas y todo eso, cosa que no pasó. ¿Qué partidos políticos impugnaron? El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido de la Revolución Democrática, en contra de los trabajos que llevó a cabo el Instituto Electoral y concretamente lo que ellos denominaron la consulta. Y pues fue otra lucha, ¿no? De irnos a otro proceso, de estar en... Ellos impugnaron y nosotros pues trabajar en lo que se hizo, ¿no? Demostrar que las cosas que se hicieron bien. El Tribunal Electoral de la Federación ratifica la consulta, ratifica los resultados y ratifica el modelo en el cual se cuidó, como lo repito, se cuidó la voluntad de la ciudadanía, porque fue construido a partir de las propuestas de la ciudadanía. Pues bueno, cuando nos vuelven a dar la ratificación, tuvo que pasar prácticamente un año para que nos rectificaran. En el 2016, en octubre igual, y que pues la consulta es válida y que el proceso sigue. Entonces seguimos otra vez el proceso y pues nos vuelven a encajonar porque nos dicen que querían propuesta de cómo vamos a elegir a nuestras autoridades, o sea, que ellos que querían por planilla y nosotros por asamblea. Y pues caímos en esa situación y se tuvo que dar otra vez otra consulta. Ellos empezaron a persuadir, empezaron a sobornar a los vecinos, a las familias, ¿sí? Haciéndoles creer al vecino, ¿no? Pues, oye, vecino, la verdad, corre la voz con el otro vecino, que no tenemos por qué aceptar nosotros usos y costumbres, eso es retroceder, la verdad. No podemos nosotros volver al pasado, ¿sí? Eso no conviene. Tú no puedes perder tus beneficios como Prospera, Procampo. No va a haber apoyos para las fiestas, o a lo mejor cuando se te enferma una persona, un familiar, ya no vas a tener dónde acudir, ¿sí? Te invito a que hagas labor, convenzas, y si tú convences a dos, tres, bueno, a ti te va un billetito o te va una despensa para las personas que tú convenzas. Y ese es el problema, la gente no le ve que usos y costumbres sea redituable. Como decir, usos y costumbres, ¿y qué? ¿Quién me va a dar lana? La gente no le ve utilidad. O sea, no le ve utilidad porque consideras que, sí, que el partido es sinónimo de dinero y de poder. Pero aquí lo que interesa es, así hablan ellos, lo que interesa es mantener el control, que no haya un cambio. Entonces no podemos ignorar que hay un sistema de partidos mafioso que ha golpeado mucho a la comunidad, ¿no? O sea, ya hay tarifas. Y entonces, bueno, para nosotros los que más o menos pues vemos la importancia de usos y costumbres, de lo que significaría romper con este multipartidismo vertical, ¿no? Y que la asamblea sí tiene poder, pero es lo que hemos discutido con las comunidades. ¿Cómo es posible que ustedes como comunidades, cuando hay un problema de tierras, de 10 hectáreas, de 20 hectáreas, a nadie consultan y a nadie le piden permiso, se paran ustedes, se van con sus machetes, sus pistolas, se colocan en sus trincheras y defienden? ¿Cómo es posible que esa fuerza que ustedes tienen como comunidad no la repitan para pelear su presidencia municipal? Su tierra, ¿no? Su espacio, ese lo van a pelear a muerte, ¿no? Y que todavía no logran, ¿no?, entender que también las estructuras del poder político son de ellos. Tú sabes que así como nombras a tu comisariado y así como decides ir a defender la tierra, tú sabes que esa misma asamblea al rato puede decidir que tú puedes manejar los presupuestos, tú puedes tener a un consejo
en la presidencia municipal, y así están los pueblos. O sea, los pueblos no están emocionados de que Ayutla sea ahora una experiencia inédita para decir, estamos a punto de tomar el poder. O sea, todavía, ¿cómo se dice? Tienen introyectado poder partido, poder mestizo, poder dinero. Ni somos miembros de partido, ni tenemos dinero, ni somos mestizos. De los 81 municipios en el estado, pues nada más a Ayutla le tocó usos y costumbres. Los demás todo va a ser por ayuntamientos. Pero también nada más aquí acaba la política. Nosotros vamos a votar también para presidente de la República, para senadores, para diputado federal y diputado local. Nada más aquí serían 4 papeletas a la gente. En este proceso electoral, lo que se va a elegir por usos y costumbres es la integración del ayuntamiento. No se va a modificar la forma de gobierno. O sea, no es cierto. Yo les comentaba que hay mucha confusión allá en las comunidades y en la cabecera municipal, por ejemplo, de que ya no les van a llegar las participaciones federales, que ya no va a haber aportaciones federales, que ya no van a entrar a los programas de desarrollo social de los gobiernos federales y estatales. O sea, hay una serie de confusión. Yo digo, no, el régimen va a seguir siendo el mismo y se van a regir por la ley orgánica del municipio libre. Lo único que cambió es la forma en que van a elegir a sus integrantes de su ayuntamiento. ¿Cómo se va a designar este grupo de autoridades? Uno y dos, ¿va a ser el mismo sistema de autoridades? La gran mayoría de los vecinos, de los ciudadanos de Ayutla, no están pensando, no están interesados en reproducir el mismo esquema. Ese es en este momento un tema conflictivo, porque las autoridades se apegan a la legalidad, esta legalidad escrita, y la legalidad escrita dice que en Guerrero los ayuntamientos tienen que estar conformados por un presidente municipal, un síndico procurador y regidores. Los vecinos están cuestionando este modelo, ellos aspiran a crear nuevas formas y ese es el reto. Entonces, esa etapa no está considerada en la planeación que hizo el YPC. Y al no tener un presidente, al no tener un regidores, al no tener tesorero, entonces van a llegar a inventar, van a llegar apenas a comprobar cómo están las cosas. Yo creo que sí va a haber, sí tiene que haber. Tiene que haber un organigrama porque ellos todavía van a depender de una institución que es constitucional, que es el Estado, ¿sí? No sé cuál va a ser el procedimiento interno, no sé cómo se van a generar, no sé si vaya a ser más fácil para un partido político apadrinar a determinada figura de los que van a representar una colonia y empezar a generar condiciones para que ellos lleguen a ser el próximo presidente municipal o el próximo síndico o la próxima síndico y puedan penetrar hasta más fácil a la sociedad. Varios de los que impulsaron este proyecto, algunos fueron regidores, algunos fueron síndicos, otros fueron presidenta del DIF, que su esposo fue presidente municipal, una fue síndica. Y son ellos, varios, no todos, algunos, quienes critican a los que nos dedicamos a hacer política. Lamentablemente, ahora que se han estado haciendo este tipo de reuniones con el Instituto Electoral, en el espacio, y eso yo lo digo con mucha claridad porque hay evidencias, en el espacio donde está designado para delegados de colonias, de comunidades, pues están precisamente sentados gentes que son ajenos a ellos. Personas que no son delegados, que no traen la voz de las comunidades, de las colonias. Incluso muchos de esos asientos son ocupados precisamente por los coordinadores de la UPOEF, en medio de las donde están los delegados o los comisarios, ¿sí? Están al acecho los partidos. Es decir, los partidos no han aceptado su derrota.
¿no? Los partidos, ellos no, en ningún momento van a ceder. ¿Qué van a hacer? Van a maniobrar, van a meter mano en las asambleas. Entonces ellos se van a montar en esa estructura para poder influir en el nombramiento de algunas personas afines a los partidos. Pues mire, nosotros ahorita estamos, todavía vamos a ver, vamos a esperar el proceso, vamos a esperar cómo funciona Uso y Costumbre, pero de todas maneras como partido estamos pensando pues revocar esto, ¿no? Porque pues realmente a los partidos políticos pues le conviene que le den vida a los partidos, porque pues nosotros políticamente ahora sí estamos pues como quien dice noqueados con ese argumento que ellos sacaron, que es de no debe de pertenecer a ningún partido político, pero vamos a ver cómo procede y pues trataremos de revertirlo, pero pues vamos a dejarlos trabajar, a ver qué pasa. Van a socavar esto adentro de la misma comunidad, van a trabajar adentro, porque son compas de las comunidades, los de los partidos, no es que sean de fuera. Entonces ellos van a manejar, ¿no? Como quisieron manejar ahora en el proceso de consulta y no lo lograron. Pero ahora, como no lo lograron, decir, bueno, ahora sí lo vamos a tener que lograr para que se pueda como darle la vuelta. Usos y Costumbres de fachada, ¿no? Y a lo mejor de forma, pero no de fondo. Aquí siento que hace falta experiencia en eso. Y eso entonces los va a hacer caer en la trampa y que al final digan, no, pues no conviene, ¿no? Y que más bien haya desánimo en lugar de que haya una efervescencia de decir, vamos por Usos y Costumbres. Como decir, ya vean Ayutla, vean Ayutla. Nosotros tenemos muy definida la situación que vivimos aquí en este municipio. Y por lo tanto no queremos copiar un modelo, digamos, de Cherán o de los municipios de Oaxaca, porque hay varios municipios, porque en realidad ellos sí siguen teniendo un presidente municipal y tienen los regidores, o sea, administrativamente el funcionamiento es igual. Por esa razón nosotros no queremos copiar esos modelos y queremos dejar que cuando sean nombrados los representantes de cada una de las comunidades y colonias, cuando se constituyan ya en representantes, en parte de lo que forma ahorita el ayuntamiento, que sean ellos mismos en una asamblea plenaria los que consensen y hagan sus propuestas de forma de gobierno. Algo que me parece muy abierto es la posibilidad de que cada comunidad en la zona rural y en la zona urbana designen en asamblea a 4 representantes. Una mujer propietaria y un hombre propietario, una mujer suplente y un hombre suplente. Es decir, por comunidad va a haber 4 representantes. Todo este gran grupo de representantes comunitarios son 140 comunidades. Y el 15 de julio va a haber una magna asamblea de representantes donde se va a hacer la designación de las autoridades. Resultado ejemplar, es un resultado histórico, es un desarrollo de una asamblea, de un asunto político, me parece que ha sido exitoso. Cumplió absolutamente con los Yo requisitos creo que legales. Cumplió, que sí cumplió con los requisitos, ellos han decidido nombrar una coordinación municipal sujeta a la autoridad jerárquicamente superior en el sistema normativo, que es la asamblea municipal.
conocen pues me darán la razón. Con su bello panorama y su cerro de costa. Es parte de lo que veníamos trabajando pues, con el IEPC. Nosotros no nos cerramos, nosotros pues dejamos, pues sí, lo que necesitamos pues es coadyuvar el trabajo. Pues ahora nos toca pues estar de fiesta a nosotros. Sí, hubo detalles, pero no son graves. Pues fue complicado apartarse de los partidos, pero ahorita pues yo creo que a ellos también se les quedó claro y a nosotros nos queda claro, pues tenemos que unirnos para hacer un solo trabajo pues, para el municipio y para el Estado, pues porque sí, este trabajo pues queremos reflejar a más, porque de lo con poco dinero hacemos trabajo, pues el pueblo la hace bien, pues también. ¿Sí? Y de antemano sabemos de que todo es un riesgo y también somos conscientes de que un cambio no se da tan fácil. Un cambio siempre es, hay resistencia. ¿Por qué? Porque pues alguien que ya está acostumbrado a vivir de una manera y aceptar algo diferente de un día para otro no es nada fácil. Y los que también decimos, bueno, no tenemos nada que ver precisamente por ese lado, queremos experimentar. ¿Por qué? Porque queremos ver, a lo mejor, pues se puede dar este... Ahora sí, otra forma de cómo gobernar. Todo lo que se ha logrado no es gracias al gobierno, o sea, es gracias a la ciudadanía que se ha organizado. O sea, que si hay esperanza, o a pesar de vivir una situación muy difícil, hay esperanza y que nosotros como ciudadanos, nosotros como personas, tenemos que involucrarnos. O sea, que ya no podemos dejarle esto a alguien más. Esto tiene que tenemos que participar pues en esta situación, porque de lo contrario seguiremos viendo correr la sangre de nuestros hijos, de nuestros hermanos, y pues a nadie más le va a importar más que a nosotros mismos. Nosotros tenemos que siempre estar viendo o buscando la solución. Eso nos da la pauta para saber que sí podemos trascender cuando sabemos organizarnos. Ahorita la organización ha tenido logros, pues a lo mejor pudiera decirse inauditos, porque cuando empezamos a pelear esto, decían que estábamos locos, y a lo mejor sí lo estamos, pero con esa locura ya les ganamos la partida en esta ocasión. De alegría, de orgullo. Quiero decirles que aquí, como lo hemos repetido todo el tiempo, aquí está la voz del pueblo. Sesionan juntos los dos consejos para poder tomar decisiones, las cuales van a ser avaladas en la Asamblea Municipal Comunitaria. La presencia de 234 propietarios, representantes propietarios, 28 representantes suplentes, quienes tienen voz y voto en las asambleas municipales de representantes, son los propietarios, y tenemos 234. Con eso se declara el quórum legal de esta asamblea.
preciosas mujeres. Ayutla linda, qué hermosa eres, con tus calles empedradas y tus preciosas mujeres. Sus alrededores producen el aguacate, muchos palos de maguey y cacao para el chilate. Sus mujeres son muy bellas y nobles de corazón, las vemos en los jardines, qué sublime inspiración. Ayutla linda, qué hermosa eres, con tus calles empedradas y tus preciosas mujeres. Ayutla linda, qué hermosa eres, con tus calles empedradas y tus preciosas mujeres.